first the monaguillo colito, mm-hmm. and after the ministers, and after you. It's okay? Or you wanna go? You wanna go? After the ministers, the priest is the last. Okay. Thank you.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de Monte Carmel. Hoy celebramos el 34º y último domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante de hoy es el padre Ian Quito. Favor de apagar sus celulares en este momento. Gracias. Habrá una segunda colecta para el seminario de San Patricio aquí en Menlo Park. Para las personas que desean comulgar en la boca, hagan la línea del lado de María bajo su propia responsabilidad. Saludemos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor para darles una cordial bienvenida. Pongámonos de pie para recibir a nuestro sacerdote y entonar nuestro canto de entrada. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Buenas tardes a todos. Amén. Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey, y hoy es también el final de nuestro año litúrgico. La próxima semana será la primera semana de Adviento. El tiempo vuela tan rápido. Oramos para que al terminar el año litúrgico, Dios siga siendo el Rey de nuestros corazones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Thank you.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida. Robusteceré a la débil. Y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se entregará al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber». Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver». Y el rey les dirá, «Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron».
Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Buenas tardes. Mi amigo de Filipinas me envió una foto de la parroquia de mi ciudad natal durante una misa el domingo pasado. Dijo: mira la imagen de Cristo Rey. Era una gran estatua de Cristo Rey junto al altar. Y dijo: qué rápido. El año litúrgico 2020 está casi terminado y comenzaremos la temporada de Adviento la próxima semana. Ni siquiera me había dado cuenta de que el Adviento ya se acercaba, probablemente a causa de esta pandemia. Expandí la imagen que me envió y le dije: wow, esta es una estatua muy grande de Cristo Rey. Luego dijo: pedimos al menos a 10 personas que lo llevaran desde el costado de la iglesia hasta el costado del altar. La estatua de Cristo Rey que me mostró era la estatua habitual de Cristo Rey, sentado en su trono, con una corona de oro en la cabeza. Después de la conversación, me dije a mí mismo: ese no es el verdadero Cristo Rey. Porque la forma en que se muestra un rey es la comprensión del mundo sobre un rey. Pero esa descripción no es realmente precisa cuando hablamos del reinado de Jesús. Cuando escuchamos el término rey, lo primero que realmente nos viene a la mente es un trono y una corona. Un rey es alguien que vive en un gran castillo con muchas vestiduras hermosas de reinado y realeza. Solo pocas personas pueden acercarse a él y casi nunca abandona su trono. Recibe a muchos visitantes de todo el mundo, especialmente a los ricos, los poderosos, los influyentes, los que tienen altos cargos en la sociedad. Nuestra comprensión habitual de un rey es inalcanzable. Mis hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús es un rey, sí, pero no bajo nuestro entendimiento mundano de un rey. Él es un rey y al mismo tiempo pastor, un pastor rey.
Nuestro Señor no es el rey que simplemente se siente en su gran trono real y lujoso. Él no es un rey que espera que las personas se acerquen a Él. Jesús no es un rey que solo se hace amigo de los poderosos, los ricos y los fuertes. Me gustaría que miraras detenidamente las descripciones de nuestra primera lectura de hoy sobre el rey del libro de Ezequiel. Es un pastor rey, un rey que busca a los perdidos él mismo. Él mismo busca la oveja herida. No es el rey a quien se le sirve, sino el rey que sirve. Como dice el libro de Ezequiel, el rey que él mismo servirá y traerá sanidad a los enfermos. Ese es Jesús, nuestro rey pastor. Nuestro rey tiene un corazón especial por últimos, por los más pequeños y por los perdidos. Él no pedirá a sus siervos que busquen a los perdidos, sino que Él mismo los buscará. Él corre tras nosotros, sus ovejas, especialmente cuando huimos de Él. Él usará su bastón de pastor. Por eso el bastón de un pastor generalmente tiene un borde curvo, para que el pastor atrape a cualquiera que se aleje del grupo. Nuestro rey se preocupa por nosotros. Cuando no queremos escucharlo y en cambio seguimos nuestros propios deseos pecaminosos, nuestro rey nos engancha con su bastón y nos trae de vuelta al redil. Nuestro rey nos mantiene juntos. Por eso, mis hermanos y hermanas, cada vez que nos sentimos perdidos, cada vez que experimentamos una gran cantidad de problemas en la vida, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando tenemos conflictos con nuestras familias o con otras personas, cada vez que nos sentimos decaídos, preguntemos al Señor: Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No se preocupen. Tenemos un rey pastor que nos está buscando. Cuando sientas que no puedes encontrar a Dios en tu vida debido a la oscuridad, cuando sientas que estás solo y que a nadie le importas, y buscas a Dios en todo lugar y aún así no lo puedes encontrar, realmente es Dios, es Él que está buscándote a ti. Es Dios, es Él que está buscándote a ti. Recuerda que Él es el rey pastor, que cuida de su oveja descarriada y solo está esperando encontrarte. Déjate encontrar, hermano mío, hermana mía, déjate encontrar por nuestro rey pastor. Recuerdo que este mismo rey y pastor descendió de su trono para hacerse uno con nosotros. Como dice la carta de San Pablo a los Filipenses, porque aunque tenía la forma de Dios, no consideró igualarse con Dios. Más bien se despojó de sí mismo y tomó la forma del esclavo para convertirse en uno entre nosotros. A nuestro Señor es muy fácil acercarse. De hecho, antes de que nos atrevamos a acercarnos a Él, es Él quien se acerca a nosotros primero.
¿Cómo podemos saber que Él se acerca a nosotros primero? Bueno, mira la Eucaristía. Cada vez que asistimos a la misa, Jesús se nos acerca y se convierte en uno entre nosotros, al convertirse en el pan eucarístico. Él está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan, en el altar, para que Él siempre habite entre nosotros. El Rey en la Eucaristía nos reúne con Él, como un pastor reúne a sus ovejas. Nuestro Rey, que está en el pan eucarístico, se acerca a nosotros donde estamos, a pesar de que somos pecadores. Él se nos da para que podamos consumirlo a Él, y Él también nos consume a nosotros para ser uno con Él. Cuando comemos el pan, somos uno con nuestro Rey y Él es uno con nosotros. Hermanos y hermanas, adoremos a nuestro Rey Pastor y alabémoslo siempre. El Rey que nos cuida, que corre hacia nosotros, nos busca y nos ama con todo su corazón. El Rey que dejará las 99 para buscar al último, el menor y el perdido, para buscarnos a cada uno de nosotros. Amén. Nuestro Dios amoroso nos cuida como ovejas. Presentemos nuestras oraciones a Dios, entonces confiados en que serán escuchados. Por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro ejemplo de servicio a los demás inspire a muchos a hacer lo mismo, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones busquen primero el cuidado de las necesidades de los más vulnerables de su pueblo, roguemos al Señor.
por todos los que son oprimidos por gobernantes injustos, roguemos al Señor. Por aquellos cuyos pecados han dañado a los demás, para que sean trasladados al arrepentimiento y se les dará la oportunidad de mostrar remordimiento, roguemos al Señor. Para un examen abierto y honesto a la eliminación de todas las prácticas de nuestra sociedad que conducen a la discriminación racial, roguemos al Señor. Para todos los enfermos, por todos los que sufren del COVID-19 y por todos los que han muerto, especialmente Teófilo Barba Gómez, familia Rodríguez Briseño, para que las oraciones expresadas solo en nuestros corazones, que están unidas con los de nuestro patrón y todos los santos reunidos alrededor del trono de Cristo, nuestro Rey, roguemos al Señor. Somos tu pueblo, oh Dios, las ovejas de tu rebaño. Escucha las oraciones que expresamos en nombre de aquellos que vagan o necesitan curación. Manténganos cerca de usted y nos forman cada vez más en la imagen de Jesucristo nuestro Rey, que es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, y a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia,
Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel y sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec,
Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
para recordarles que el que quiera la comunión en la boca puede ir al lado de María bajo su propia responsabilidad. Gracias. La segunda colecta de esta semana será para la ayuda al Seminario de San Patricio. Este jueves
26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, tendremos misa bilingüe a las 10 de la mañana. Como comunidad de la iglesia local aquí en Monte Carmel, también apoyamos los diversos programas y ministerios de la arquidiócesis. Por favor, considere hacer una donación a nuestra campaña anual arquidiocesana, ya que estamos tratando de alcanzar nuestro objetivo de campaña de este año. Puede donar en línea visitando nuestro sitio web. Y por parte del Grupo Guadalupano, como ya anunciamos la semana pasada, celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el día sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Estos dos días tendremos misa a las 12 del mediodía. El siguiente domingo tendremos flyers para que tengan más información. Muchas gracias por su generosidad y constante apoyo a nuestra Iglesia de Monte Carmel. Gracias y manténganse seguros. Que Dios los bendiga. Y también lo siento porque nuestro boletín son no aquí. They were late. Y también muchas gracias para ayudar lectores. Bianca, muchas gracias. Our ushers también. Server Diego, muchas gracias. Y a todos aquí, ¿no? Despite the pandemia, worship juntos, together. What is worship in español? Celebrar juntos, celebrar en la misa, ¿no? Muchas gracias a todos. Please stand. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos con quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Buen día y cuídate. Muchas gracias.